Gente, sean todos bienvenidos a la review de un nuevo exploit que es el Psytec. Funciona para Windows, está funcionando tanto como para Blockstrap como para Roblox de navegador normal. Y como pueden ver, aquí estamos utilizando el Infinite Shield. Trae otros scripts y lo pueden utilizar 100% en varios juegos de Roblox. Aquí estamos en el Arsenal y seleccionamos el Quotas Hub, que como pueden ver se cambia de forma automática, y aquí ya nos estaría apareciendo el menú en Arsenal para que ustedes no digan que les estoy diciendo mentiras. 100% esto está funcionando. Ya aquí podemos minimizar esto, minimizamos esto otro y podemos entrar directamente a chingarnos a todo el mundo en Arsenal. Así que bueno, gente, eso es lo que nos ofrece este exploit. Ya saben que el link de descarga lo van a tener en los comentarios. Y bueno, gente, pasemos a cómo conseguir este script, este exploit, y cómo ponerlo a funcionar 100%. Muy buenas a todos, gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito. Y bueno, como lo vieron en el día de hoy, vamos a estar haciendo la review a un nuevo exploit, que es este Psytec. Así que antes de continuar y antes de que ustedes descarguen, que ya saben, el link se los dejo en los comentarios, les recomiendo que tengan el antivirus 100% apagado. Yo ya he hablado de este tema. Y si a ustedes les resulta difícil lo de desactivar el antivirus y creen que el virus es esto y que les van a poner virus en todos lados, simplemente salgan de este video y ya está. Para los demás que ya hayan descargado, que sepan cómo va esto, pues vamos a ejecutar. Una vez tengamos descargado el archivo, que vamos a darle clic derecho, extraer aquí, nos va a dejar esta carpeta. Y dentro de esta carpeta vamos a encontrar este archivo que vamos a ejecutar. No necesitan ejecutarlo como administrador, simplemente esperamos a que nos cargue. Y bueno, aquí nos va a pedir una key. Le vamos a dar aquí donde dice Get Key y les va a abrir el navegador. Y ustedes van a hacer, o bueno, van a saltar unos pasos, que bueno, tienen que ver una publicidad, pero no es Limberside. Y al final les va a dar esta key. Yo les voy a mostrar un proceso, o bueno, el proceso en cámara rápida. Una vez terminado el proceso, le vamos a poner con control V la key y le vamos a dar a donde dice continue. Ya aquí nos va a dejar entrar. Una vez cargue todo, podemos abrir Blockstrap o si quieren el Roblox de navegador, el Roblox normal, que les va a funcionar de la misma manera. Y bueno, cuando ustedes estén en esta parte tanto del Blockstrap como del Roblox normal, le vamos a presionar donde dice attach. Y una vez se les cierre esa ventana que se acaba de abrir, ustedes van a venir, van a entrar a cualquiera de las experiencias. En este caso pues entramos a esta base plate. Y como pueden ver aquí tenemos varios scripts ya precargados. Podemos seleccionar el Infinite Shield y simplemente con darle a ejecutar, con darle clic, seleccionarlo y darle a donde dice Execute, ya nos debería estar apareciendo aquí como pueden ver. Y aquí literal ya podríamos utilizar los comandos del Infinite Shield, que es este de volar. Así que gente, 100% funcional está este exploit. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, me lo pueden dejar en los comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente videito. Get down.